The only you have to do is smoke a lot of ganja. Dios los cría. Bienvenidos un día más, sí, aquí a la matinal de Dios los cría TV. I'm
bienvenida a todo el mundo que se conecta, ya sabéis, a través de diosloscria.org. También os podéis ver a través de twitch.tv/diosloscriatv o también saludamos y también, perdón, saludamos a la buena gente que se conecta a través de Facebook en Dios los cría y ellos. Hoy, viernes 30 de octubre, comenzamos con novedades. Hemos comenzado un poquito con lo último de Neotrix Point Never y continuamos con otro recopilatorio de que nos ha parecido mega crema. Escuchando un recopilatorio que nos hemos encontrado hoy a la mañanita, súper interesante, Space Invader, así se llama el recopilatorio, de la mano de Black Numbers, en la referencia número 9. Aquí viene gente muy potente, pues desde Native Crews, Ludbear, así que conozcamos, venga, Ari Valls, Larry Hall, Special Fan, Ranco, está, tiene ese toque spacey que nos gusta un montón, entre el Italo, el spacey y siempre con influencias de ese disco space que teníamos a principios de los 70, finales de los 70, pues bueno, regresa otra vez con fuerza a todos esos estilos y escuchamos tema de Ranco, esto se llama Everyday y viene con la colaboración de Lola Ryu. We'll be right back.
recopilatorio, seguimos con Black Note en esa referencia, Black Numbers en esa referencia número 9, con este recopilatorio Space Invaders. Bueno, hemos escuchado ya varios temas que escuchábamos anteriormente de Ranco. Ahora, ¿dónde lo tengo? Vale, es tan extenso el recopilatorio que me costaba encontrar el track que estamos escuchando ahora mismo. Larry Hall nos presenta este de Pinel Frontier. Y bueno, dentro de este recopilatorio, 18 tracks, pelotazos todos gordos y con mucho rollazo. Sí, para empezar bien la mañanita de este viernes y salir con chulería a la calle. En este día soleado que nos ha salido aquí en Iruña, ya sabéis, desde esta pequeña terracita para el mundo entero a través de dioslosCría.org. Camarero, una cervecita, me da igual caliente o fría, eso sí, con medio de los cría. Bueno, a mí la cerveza siempre me la fría, pero siempre con Dios los cría, claro que sí. Continuamos con más novedades. Y es que este EP, mientras estábamos pintando ayer la puerta con el brother sucio, aquí en el estudio, estábamos escuchando este EP y joder, cómo suena de gordo. Sí. Nos vamos con el sello Omena en su referencia número 30. T-Wobby nos presenta Panamá. Y nos vamos a escuchar los 4 o 5 temitas que tiene, porque es que merecen la pena todos. Escucharemos Panamá, Santiago, Lima y Habana con V, jódete. Y sí. Bueno, se escribirá así. Nos viene de la mano el sello Omega Records, referencia número 30, como decíamos. House, un poco inmersivo, lineal, pero súper hipnótico. Desde Estocolmo nos llega esta gran referencia bajo el sello Omena del productor T-Wobby. Incluye también un remix de Contours y
este chico que lo solemos encontrar también en Sound of Fate y demás. Sonido gordo, grueso y urbano. Hasta que venga la policía, Dios los cría. Que se me sube un poco ahí, se me acopla el micro. Nada, mientras suena este gran tema RAL de la mano del sello Omena, nos vamos a recordar un poquito la programación que tenemos para hoy, viernes 30 de octubre. Y es que viene extensita y con un montón de amigos y colaboradores. Claro que sí, si no fuera por ellos y por la gente que nos sigue, esto no sería adelante, claro que no. Bueno, estaremos hasta la una con La Matinal en su edición número 66, presentando novedades y alguna noticia si nos apetece. A partir de la una comenzaremos con House of Beats de la mano de Balza y toda la crew, en su episodio 228. Ahí es nada, el maestro Balza siempre ofreciéndonos novedades con una perspectiva diferente como la que tienen ellos y súper atractiva e innovadora. Nos iremos a las 5 con Life Aquatic, no es solo uno, sino una, o sea, no, una que podría ser ya el primer episodio de la semana que viene, o así, como lo está llevando. A ver, que estaba bajando el micro. Repasamos, que iba por La Matinal. La Matinal, el House of Beats, que lo tenemos a la 1, el Life Aquatic a las 5. Como digo, no es el primer episodio, pero sí que es una buena selección que nos ha hecho el Pidio. Como un anticipo del primer episodio de Life Aquatic, lo tendremos, espero, la semana que viene. A las 6 tendremos Euskolab en su episodio número 25 con Odd Signals. Nos ofrecerá un formato mix, ya que no podemos acercarse, está en cuarentena Mr. Ander y no puede acercarse a casa. A las 8 tendremos Secrets and Society, estos podcasts que nos presenta siempre Ben. Esta vez nos presenta a Lozi99 desde Bielorrusia, si no me equivoco.
ritmo, claro que sí, como nos gusta empezar el fin de con buen rollito. Vale, nos vamos. ¿Dónde estábamos? Que yo ya me he perdido totalmente. Vale, esto, sí. Nos vamos, estábamos con Secrets and Society, estos podcasts que nos ofrece siempre el amigo Ben. Esta vez nos trae al Lozi 99, regresa con un tributo a Masaki Iwana, gran intérprete de del arte del puto, danza artística contemporánea de Japón. Y cuya salud pasa por momentos muy delicados. 100 eclécticos y excitantes minutos envueltos en una fascinante historia y narrados con una particular sensibilidad y percepción a la hora de mezclar. Esta chica nos viene desde Bielorrusia, si no me equivoco. Y lo tendremos a partir de las 8 aquí en Dios los Cría TV. Como para terminar el viernes, pues no nos quedamos ahí bajo, sino que nos venimos arriba, aún más arriba, y tenemos conversaciones a medianoche. Esta vez Miguel Portillo nos trae es que me parece Andrés Campos desde toda la empresa de Florida, 135 Row, etc. y Flug acá, Sebastián López, entrevistándolos ahí a los dos. Ahí es nada, amigos. No sé cómo lo hace el amigo Portillo, pero siempre está full. Saludamos a Silvia, que la tenemos por ahí por Twitch, por twitch.tv/dioslosquiera.tv. Saludamos a todo el mundo que nos ve desde Facebook y continuamos con más novedades y repasando un poquito la agenda de lo que viene a ser el fin de semana, mi chico. Este pelo es recomendadísimo. Sí, mira que tenemos novedades súper gordas de gente súper grande, como lo último que hemos ha sacado Autecre, que ya es el segundo álbum que saca este año por Warp, es la referencia número 338, que no vamos a poner porque nos cortan la emisión estos de Warp, que son un poco así. Tenemos el álbum entero de Omnitronic Point Never, que es súper interesante y que lo recomendamos al 1000%. Ya ayer presentábamos también el Berlín Atonal Morn Light,
que es otro recopilatorio que sacan los chicos de Berlín Gatonal, que es tremendísimo. Pero chicos, con las ganas que tenemos de bailar, con lo encerrados que estamos, que no nos dejan abrir los garitos para bailar, y con este ritmo, pues yo me quedo con esto, chicos. Está por aquí también el Fabric, el Fabric 206, que es, lo hace en Chase and Status. Bueno, iremos poniendo algunas cositas, porque también tenemos muchas novedades que nos hemos ido encontrando a lo largo de esta semana, que se nos han quedado atrás sin poder poner, pero bueno. Escuchando ahora mismo T-Wobby, dentro de ese, presentamos ese EP llamado Panamá, y escuchamos Lima, y nos vamos a otra cosa. Dios los cría. ¡Quieto!
Así de bien nos lo pasamos en las matinales. Estos puñeteros trallazos ponemos todos los días presentando novedades y algunas noticias interesantes. ¿Que nos las sacamos de la manga? No. Las noticias nos las sacamos de clubbingspain.com, nuestra plataforma de cabecera para enterarnos de todo lo que acontece, ya sabéis, en el mundo del clubbing. ¿Sabéis qué? Mira, la justicia alemana, estamos leyendo aquí las noticias, solo somos de leer los titulares. La justicia alemana equipara fiscalmente las sesiones de DJ a los conciertos. Esto es muy interesante, ya que aquí o en Francia también ha pasado. Se ha equiparado, se ha diferenciado los eventos de conciertos a las sesiones de DJ como algo cultural o algo de ocio nocturno. Nosotros lo equiparamos todo a la misma historia, pero bueno. El Tribunal Fiscal Federal de Alemania ha publicado dos sentencias en las que considera los eventos de DJs equiparables a los conciertos y, por tanto, en las entradas a los clubs debería aplicarse el IVA reducido que se aplica en los eventos culturales. Todo parte de dos demandas por parte del famoso club Berliner Berghain y de un evento en el que solicitaba una reducción del IVA. Al tribunal les han dado la razón. Bueno, según explican, el hecho de que existía una bonificación fiscal no depende de que haya músicos con instrumentos o cantantes en el escenario, sino de la música sino de si la música representa el propósito real del evento desde el punto de vista de un visitante normal. Bueno, de lo contrario, todo se trataría de bailar y divertirse y se pagaría el IVA completo. Por otro lado, no importa si, como en los casos decididos, los ingresos en el bar superan las tarifas de entrada. Es importante si el público ha asistido por la música. Bueno, esto es interesante, sí, porque se llevan aplicando unos IVAs interesantes y aquí vaya. Así pues, según dice el medio de comunicación, los giradiscos, mesas de mezclas y reproductores de CD son considerados como instrumentos y no son meros reproductores de música. En este caso, los jueces han considerado que los DJs realizan sus propias obras musicales al mezclar dos temas. Y esto es lo que venimos reivindicando siempre, pero bueno, como siempre va esta gente como cinco pasos por delante de nosotros, sobre todo en cuanto a cultura musical y en el mundo clubbing aún más acentuado, pues bueno, a esto es una premisa a la que atenerse y por la que luchar, claro que sí. Más novedades, estamos con... con la NOWA, con el sello Citizen of Vice. Ya presentábamos el lunes o el martes, no, el martes el primer tema que se llama Silvia. Esta vez escuchamos Red Face. Dios los cría. Dios los cría.
Padre, ¿por qué no me haces caso? Hijo mío, estoy viendo Dios los cría TV. Buenos días, gente. Sí, continuamos con más novedades. Otra cosa que empezamos a presentar entre semana y que nos parece una colaboración súper interesante entre los chicos de Detroit Swindlays y parte de Roth and Jack, creo que eran, Lorenz Rode, Lars Dallers, Dailies, o como sea eso, y los chicos de Detroit Swindlays. Aparte también, bueno, esto se han hecho llamar Sound Support, nos presentaban para International la referencia número 45, escuchamos el tema que principal, pero nos quedamos sin escuchar el resto, y es que hay un track llamado Europe, que es lo que escuchamos ahora mismo, que suena tremendísimo, del cual también ha hecho un remix Print Thomas, pero nos quedamos con el original. Recomendación, vienen aquí en la matinal. Noticias, y no son buenas tampoco, y es que Cataluña cancela las actividades culturales durante los próximos 15 días. La Generalitat de Cataluña ha anunciado una serie de medidas sanitarias entre las que ha cancelado todas las actividades culturales. Esta medida afecta a dos conciertos experimentales que se iban a celebrar esta misma noche. Uno de ellos en el CaixaForum Forum de Barcelona con Nara Isneus y Balago como parte del ciclo de NIT, y otro en el Centre Cívic de la Sedeta con Eli Gras, Blanca Llum y los Sara Fontán, que iba a servir de punto y final al ciclo Off Lem que habían preparado desde Gracia Territorio Sonoro como la alternativa al Lem. Vale, esto no son buenas noticias, ya que las medidas que han ido tomando siempre Cataluña han ido un poco por delante del resto de España, al igual que las de aquí de Navarra. Por ahora nosotros no se nos han cancelado los eventos culturales. Esperemos que si se cancelan sean brevemente y que sea por el menor plazo posible, y que no nos afecte a nosotros, ya que nosotros también estamos preparando alguna cosita por aquí por Navarra, y esperemos que no nos cancelen las actuaciones. Más noticias, más novedades aquí en la matinada, ya sabéis, Dios los cría TV. Estamos mañana, tarde y noche, si no paramos. Hoy acabamos hacia las 11 con un gran programón desde Conversaciones a Medianoche, Miguel Portillo con Andrés Campo y Flug, acá Sebastián López. Ya lo tuvimos aquí a Sebastián López haciendo un set y hablando con él, el tío enorme, súper grande, majo, y toda su familia. Hablaré mano a mano entre Andrés, Sebastián y Miguel. Ahí estaremos dando el callo.
Y antes un montón de programas, pues ya sabéis, House of Beats, ahora seguidito, Life Aquatic, empezamos por la tarde a las 5, a las 6, Euskolab, luego Secrets and Society y un montón de cosas más. Mañana, especial, terror. No te voy a contar más porque... para causar un poquillo ahí de intriga, ¿ok? La policía, Dios los cría. ¿Y nosotros qué? ¿Qué? Pues nada, vosotros no tenéis más que seguirnos por cualquier plataforma que tenemos de emisión digital y a la espera de que nos den nuestra licencia de radio digital esta gente de la administración. Facebook, Twitch y nuestra propia página web dioloscria.org son nuestras plataformas donde emitimos en directo, pero también tenéis un montón de plataformas más donde tenemos un montón de contenido día a día. Las encontráis todas en nuestra página web, como digo, en dioloscria.org y... lo que viene. Vale, Instagram, Twitch, SoundCloud, Facebook, YouTube, incluso Spotify. Tenéis ahí un montón de contenido siempre subido. Que recordamos que hemos incluido en programas previos dentro de la pestaña TV, en programas previos, hemos incluido las listas de reproducción de la mayoría de los programas que estamos emitiendo y que las vamos actualizando semana a semana. Que podéis ver un montón de contenido ahí. Que este sábado tenemos especial, que ya llevamos unos unas semanas sin emitir los sábados, sin tener una programación continua. Y este sábado, por especial Halloween, tendremos programación a partir de las 4 de la tarde. Hasta vete a saber tú. Gente que estará en nuestro canal el sábado, pues nuestro amigo Rafael y toda la crew murchantina. Tendremos desde Tudela a Javier Lacosta, que nos ha preparado también un podcast muy chulo. Estaremos desde aquí emitiendo un ratito con el especial. Y alguna sorpresita más que no vamos a desvelar. Nos vamos con más novedades. Future Boogie. Nos presenta Zach Mina y este Charge of Madness. Novedad que ya presentábamos ayer, nos quedamos hoy escuchando este track que se llama Running Amore.
Venga, continuamos con una novedad más. Ayer o anteayer por encima pusimos un temita de otro acá. Pero ahora no me voy a acordar del nombre. Mira que soy penoso con estas cosas. That makes me happy. Vale, sí, que me lío, otro acá que utiliza Luke Bieber, nos encontramos en Wagon Christie. Y lo pasábamos por encima porque pusimos un temita y no le hicimos más caso. El caso es que tampoco es que lo hubiésemos escuchado previamente, pero tiene unos pelotazos tremendísimos. Con el AK Wagon Chris nos presenta este Deception. Es la referencia número 4 de People of Reading. Y ya sabéis, bueno, mucho electro, pero no lo lleva más al sampleo. Escuchamos Bleed Me Out. Thank you.
Buenísimo, claro que sí. Paquetón. Que se han sacado de la manga los el dúo Soul Club en este Soul Club Edits 2010-2020. Ya poníamos ayer dos o tres temitas, pero se nos quedó en el tintero este que nos pone el corazón todo tierno. Que poner, pero bueno, estaba buscando entre un recopilatorio que nos encontramos a mediados de semana, Love to New York, sacado por el sello 3AFAC, no pone ni referencia ni nada, lo hemos encontrado en el Bandcamp, viene en el recopilatorio gente como D-Plate, DJ Leacock, Bugs Worms, James Bagura, y tenemos un tema real de Bergoris, Bersonist. Mira que son nombres jodidos, para mí que me cuesta. Vale, un tema real que nos hemos quedado un poco con el culo torcido. Si pasamos de esta cosa tan bonita y tan melosa, nos damos la vuelta y media y presentamos este Feeling This.
y que se entere la vecina. Dios los cría. Guardadito para nosotros, pero como nos quema en el bolsillo, qué leches, hay que compartir. Y como no nos dejan salir por la noche ni abrir los clubs, ¿por dónde lo vamos a poner? Pues aquí en Dios los Cría TV, claro que sí. We'll be right back.
Simón, Dios los cría, es mi pasión. Aquí charlando con el brother, que bueno, pues que no paramos. Presidente y secretario, reformas y ñapas. Aquí siempre dando el callo, claro que sí. Nos vamos con lo último que encontramos de Lobster Deleming. Pues no, no es de los Tertereming. Es Critical Music, nos presenta esta referencia número 154. Sí que es la distribuidora, es Lobster Deleming. Y nos presenta al productor o productora Coco, yo creo que sea productora, Coco Price. Y en The Jungle, Drum and Bass. Y muchas cosas más en este EP llamado Hold the Line. Y nos han cortado en Facebook. Nada, continuamos, ya sabéis, como siempre, en nuestra página web, dioslosquia.org y en twitch.tv/dioslosquia.tv. Ya que nos despedimos, que son la una, tú. Sergio. A una. ¿Qué hacemos para comer? Venga, que continuamos a partir de la una con House of Beach. Nos despedimos con esto ya, qué pena. Que a la una seguimos con House of Beach, episodio 228. Y por la tarde muchas cosas más, ya sabéis. Life Aquatic, Euskolab, Secrets and Society y conversaciones a medianoche. Esta noche es súper especial, ya sabéis, mis chicos, mis chicas. Andrés Campos y Flug con Andrés, con Miguel Portillo. Venga, que nos vemos. Pasar buen viernes, pasar buen fin de... Ah, mañana tenemos especial terror de Halloween. Bueno, será por la tarde. No sabemos específicamente qué hora. Lo tenéis en redes. Venga, pasar buen viernes. Sí. Y buen fin de semana. Que la buena música siempre te acompañe y que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Chao, chao.
Buenos días, gente.